tú has venido a la orilla, has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, oh, junto a ti. Buscaré otro mar. Mis queridos hijos, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial para todos ustedes en la presencia del Señor. Los invito a vivir este momento de gracia y de bendición con la fuerza que viene del Espíritu Santo. Vamos a dejar que sea Dios con nosotros, obrando misericordias en cada uno de nosotros. Vamos a presentarle todas nuestras alegrías, tristezas, proyectos, sueños. Que sea Dios haciendo su obra. Hijos, cada uno va a presentar su intención. Yo aprovecho para saludarlos, saludar a todos los que nos siguen en sus casas. Qué bonito que hoy estemos conectados, que le permitamos que esta sea un espacio de bendición para todos. Un agradecimiento muy especial a los padres salesianos de la parroquia San Juan Bosco, al padre Germán, el párroco, al padre Eugenio. También un agradecimiento a Miriam y al encuentro con Dios, que con tanto cariño me invitan para este espacio de intimidad con el Señor. Hoy vamos a ofrecer de manera muy especial esta jornada, este encuentro con Dios, pidiendo por la salud y las intenciones de Ana Rubiela Gómez Gómez, Enid Gallego, José Ballesteros, Carlos Eduardo Cardona, Lady Yamile Betancourt, Livia Rendón Román, Teresa Gómez, por los proyectos de John Les Ospina, Manuela Torres, Alberto Mora Zuluaga, por la salud espiritual y emocional de Karen Orozco. Vamos a poner en cadena de oración a seguidores del grupo en Bogotá, Carolina Hoyos, Felipe Merchán, Eduardo. Pedimos por la conversión y los proyectos de vida de Deicy Alejandra Mesa, por los proyectos de Alberto Mora Zuluaga, por la conversión de Juan José Torres, pidiendo mucha fortaleza y resignación para la familia Hernández Sansón, para que Dios les dé la resignación por la pérdida de su hija y hermana. Vamos a dar gracias infinitas a Dios por la vida de Elisa Cardona Gómez. ¿Dónde está Elisa? ¿No está con nosotros? Ok, la saludamos, le pedimos a Dios por ella. Vamos a pedir por todos los sacerdotes víctimas de la persecución religiosa, para que Dios nos proteja, nos siga revistiendo de fe, nos dé fuerza para continuar con la labor de defender la iglesia y no dejar a los fieles sin la palabra de Dios. Pedimos también por los patrulleros, por los agentes y representantes de la fuerza pública en servicio, para que Dios los proteja y les dé la fortaleza para que sigan perseverantes en el cumplimiento de su deber. También por todos los que estamos en este lugar y por todos los que a través del canal de YouTube nos siguen en este momento. Cierra tus ojos y deja que sea Dios el protagonista esta noche. Que sea el Señor siempre contigo. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Señor, aquí estamos en esta noche, reconociendo tu grandeza en medio de nosotros. A lo largo del día, te decimos muchas veces que no. Tú sabes que es consecuencia de nuestro egoísmo, muchas veces de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, de nuestra incapacidad para desprendernos de nuestro yo y seguirte con autenticidad. Hoy, en esta noche de encuentro contigo, quiero darte mi sí. Quiero acercarme a ti. Vengo, Señor, después de una jornada de trabajo, de luchas, de encantos y desencantos. Vengo después de una jornada en la que aparecen luces y sombras. Muchos de los que estábamos ahora conectados y estamos viviendo este momento, reconocemos, Padre de misericordia, que sin ti nada somos y nada podemos. Venimos a pedirte que nos regales tu amor y tu misericordia. No permitas, Señor, que cerremos nuestros corazones a tu amor. No hagas caso de aquellos no que muchas veces pronuncio, porque en ese momento lo único que hago es escoger lo sencillo, lo fácil, lo cómodo y lo que me desvíe enteramente de ti. Endereza, Señor, de mi vida todo aquello que está torcido. Acompáñame en la tarea cotidiana de cambiar mi interior para que mis no se conviertan en sí. Señor, lo que te pido es que tomes las riendas de mi existencia, me indiques el camino a seguir para que se cumpla tu voluntad y no la mía. Ayúdame, Señor, a desterrar de mi vida el hábito de superarme cada día, el hábito de encerrarme en el conformismo, y concédeme la gracia de fortalecerme en todo momento. Ven, Señor, y orienta mi camino, aunque esto implique librar mil batallas en mi interior. Todo lo puedo en ti, Señor. A tu lado me siento vencedor porque tú me das la fuerza para superar los obstáculos que se presentan. Señor, que mi vida sea siempre un sí a hacer tu voluntad. Que mi vida sea siempre un entregarme completamente a ti. Hoy vengo con el corazón cargado de emociones, sentimientos, alegrías, tristezas. Muchos, después de una jornada dura de trabajo, vienen a decirte que te necesitan. Y todos venimos a reconocer que ante tu presencia todo es mejor. Hoy podríamos decirte, Señor, toma mi corazón, es tuyo. Tómalo, Señor, porque cuando tú tienes mi corazón, lo tienes todo, tienes mi vida, mis anhelos y mis sueños. Gracias por robarte el corazón, Señor. Si quieres, tómalo. Toma mi corazón como tú quieras. Siempre lo hemos dicho, hijos. Dios puede reparar tu corazón roto en mil pedazos, pero solo si le entregas todas sus partes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siéntense, por favor, y vamos a entregarle al Señor nuestro corazón, y vamos a hacerlo con esta preciosa alabanza. Dile al Señor que se lleve todo tu ser, que te destruye y te vuelva a construir. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida,
Cántale al Señor. De tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. Quiero escucharlos. De tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Todos. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Vamos a cantar al Señor esta noche. Me ha robado el corazón y por eso estoy en tu presencia. Yo no estoy aquí por mera casualidad, yo no estoy aquí simplemente porque no tenía nada más que hacer. De hecho, es loable, hijos, que estemos en este lugar a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar del agua, a pesar del frío, a pesar de tanta congestión. Hicimos lo posible por estar en este lugar. Y yo sé que tú no estás en este lugar simplemente porque no tenías más por hacer. Si estás en este lugar es porque te sientes atrapado por Dios, porque este lugar es un lugar de oasis en medio de tus desiertos, porque en este lugar encuentras paz y serenidad en medio de tus angustias. No venimos a este lugar simplemente porque no había otra opción. Este lugar para nosotros y este encuentro con Dios se convierte en una prioridad de vida. Por eso hoy le vamos a decir al Señor: si estoy aquí, Señor, si vine a pesar de tantas situaciones, es porque sé que me robaste el corazón. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Ha llegado el momento, hijos, en esta noche tan especial, de rendir nuestro corazón delante de Dios, reconociéndonos muy frágiles. Cuando vienes al encuentro con Dios, has de reconocer que damos pasos en la vida que en ocasiones no son pasos firmes, que son pasos en falso. Mis vicios, las tristezas y los rencores enquistados en el corazón, las palabras que a veces pronuncio que dañan a mis seres queridos. ¿Cuántos que estamos en este lugar o que estamos en este momento observando el encuentro, hemos sentido que le hemos fallado a Dios, fallándole a un hermano,
silencios en el hogar, silencios en la familia, reproches, palabras que hieren y que hoy necesitamos sanar. Ha llegado el momento de pedirle a Dios que te perdone. Con tus ojos cerrados, vas a pedirle al Señor donde estás que te perdone y le vas a decir que necesitas salir de este encuentro renovado, con una vida que se resignifica, una vida que emprende nuevos rumbos, siempre tomados de la mano del Señor. Señor, al igual que tú hiciste caminar aquel paralítico de la piscina, en esta noche te pido que me liberes del espíritu de parálisis que en tantas ocasiones me impide moverme, dejándome postrado, y que me lleva a perder la ilusión. A veces me siento tan amarrado en mi pecado, a veces siento que no voy a tener las fuerzas para salir de él. En ocasiones vuelvo a la misma situación. ¿Cuántas veces me he propuesto emprender un camino distinto y vuelvo a la misma realidad y vuelvo a la misma situación que me encadena y pareciera que mi voluntad fuera frágil de papel? Por eso hoy te pido, dame tú la fuerza, Señor, que yo pondré mi voluntad. Dame tú la fuerza que yo me quiero comprometer. Dame tú la fuerza que me invite a levantarme. Envía, Señor, tu Espíritu sobre mí en esta noche, que me ayude a poner los medios necesarios para salir de esas parálisis que tantas veces me ahogan. Señor, tú me invitas a caminar y a no permanecer postrado. No permitas que permanezca mirando mis propias debilidades. No permitas que me quede toda la vida mirando mis defectos, aumentando en mí esos deseos que no son saludables, de depresión, de angustia y de tristeza, de desconexión, de marginación. Señor, te pido que aumentes en mí la fuerza de tu espíritu para yo valorar más todos los dones que me has regalado. Que tu Santo Espíritu, Señor, acompañe siempre la debilidad de mi ser frágil. Tú sabes, Señor, que soy pura debilidad y que incluso hay momentos que tus caricias y tu ternura me duelen. Hoy quiero decirte que pongo mi vida en tus manos, Señor, y me abandono en ti, porque a tu lado todo es más fácil, todo es más llevadero, Padre amado, porque a tu lado la situación se torna distinta, lo frágil se hace fuerte, la oscuridad se llena de luz, los recodos inhóspitos de nuestra vida, que parecen desérticos, se tornan en un oasis de bendición, Padre amado. Te necesito, Señor. Más que de lo que puedas imaginar. Quiero sanarme esta noche. Quiero a tu lado crecer para ser mejor cada día. Por eso yo sé que habías esperado este momento, Señor. Habías esperado por mí y hoy decidí venir a postrarme en tu presencia, a contemplar la cruz y contemplando la cruz reconocer que has sido inmensamente bueno conmigo. Eso es gracia, Señor. Lo hiciste por mí, y solamente contemplando la cruz, tú puedes conocer cuán grande es el amor de Dios por ti. Contempla un momentico esa cruz mientras hacemos esta preciosa alabanza. Siente que el Señor te llama hoy. Y estaba esperando por ti. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Vamos todos. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Bien lo que has vivido. Es el Señor el que te está hablando esta noche. Yo sé bien por qué has llorado. Él te conoce perfectamente. Yo sé bien lo que has sufrido. Él sabe qué hay en tu corazón en este momento. Pues de tu lado no me he ido.
Vamos a cantar todos con fuerza, todos. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande. Esa es la prueba más grande de amor. Y ahí la prueba más grande de amor. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Miren todos esta cruz. Mira la cruz. Fue por ti, fue porque te amo. Él te conoce. Aunque a veces no me habla, Él sabe todo de ti. Yo sé bien lo que en ti sientes. Él sabe qué sientes en este mismo momento. Aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado. Yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Escucha lo que te dice el Señor, escúchalo. Yo he sido tu mejor amigo. Créele al Señor, todos, todos con fuerza. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Porque te amo. Nadie te ama como yo. Gracias por ese inmenso amor, Señor. Pide la fuerza del Espíritu Santo en este mismo momento. Vas a poner tus manos en la actitud de recibir ese regalo precioso que viene de Dios. Sin Espíritu no hay nada, hijos. Sin Espíritu todo es cobardía, todo son temores, todo es duda. Sin la fuerza del Espíritu vamos a estar como los discípulos encerrados por miedos. Sin la fuerza del Espíritu no seremos capaces de enfrentarnos al mundo que hoy nos exige tanto. A un mundo que nos quiere apabullar, que nos quiere marginar. A un mundo que nos quiere pisotear. Sin la fuerza del Espíritu, hijos, no tendremos la capacidad de enfrentarnos a tantas realidades como las que el mundo de hoy nos exige. Pide la fuerza de tu Espíritu, no solamente por las situaciones del mundo, también por lo que estás atravesando en tu familia. Tendrás que salir de este lugar o tendrás que terminar la transmisión y tendrás que enfrentarte al mundo real. Ese mundo real que no espera, ese mundo real que no admite preguntas y que seguramente no admite tampoco respuestas. Ese mundo real que se está ensimismando, que se está encerrando, que se está apartando, y nosotros tenemos la misión de ir a tantos lugares y a tantas personas para decirles que el Espíritu de Dios sigue actuando en la iglesia y actúa en cada uno de nosotros. Déjalo actuar en ti. Ven Espíritu Santo esta noche a nosotros y regálanos el fuego de tu amor. Haz tu obra en cada uno de nosotros como tú lo sabes hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor, para reconocer tu grandeza. Nos ponemos en tus manos para que tú inundes nuestro corazón de tu luz. Ven Espíritu Santo, ven a nosotros, ven y fortalécenos, ven y pasa tu mano sanadora en cada uno de los que estábamos en este lugar. Ven Espíritu de Dios, ven porque te necesitamos más de lo que tú mismo puedas imaginar.
Necesitamos de tu espíritu más que del aire. Necesitamos de tu espíritu más que del agua y más que del sol. Hoy necesitamos tu Espíritu Santo para que venga a nosotros a fortalecernos y a llenarnos de alegría y de paz y de mucha esperanza en medio de las vicisitudes y las nubes grises y plomizas que a veces intentan ahogarnos, asfixiarnos. Pide la fuerza de su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven a mí, ven a mi vida, transforma mi ser, inunda mi familia. Ven porque te necesito, Espíritu Santo de Dios. Ven, ven, ven y sáname. Ven, ven y fortaléceme, Espíritu Santo de Dios. Necesito de ti, necesito de tu fuerza. Necesito reconocer tu grandeza. Necesito abandonarme en ti para que tú me moldees, para que me acrisoles como se acrisola el oro en el fuego. Así necesito ser yo acrisolado en el fuego de tu Espíritu, Señor. Ven, ven, ven porque te necesito, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Despacito vamos a cantar. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate. Apodérate de todo mi ser. Quiero escucharlos. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, Espíritu Divino. Ven, 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 Espíritu Divino. Escuche tu voz. Aquí se siente la presencia. ¿Qué sientes en este momento? Aquí se siente la presencia de Dios. Dile al Señor que siente el fuego. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Pónganse de pie y yo a ver si realmente sienten el amor que Dios les está dando. Estírese pues. Sienta que el corazón está palpitando, que estamos vivos, hijos. No necesitamos una iglesia adormecida y morronga. Necesitamos una iglesia que realmente alabe y bendiga al Señor. Por eso nos están aplastando, hijos, porque a veces estamos ahí simplemente esperando que la vida pase. Nada, Dios con nosotros y nosotros con Él. Y aunque el mundo quiera que nos callemos, vamos a decirle al mundo que estamos vivos porque nos anima la fuerza de ese Espíritu Santo. Ahora esas palmitas para que cantemos esta misma canción. Va, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 puede ser mejor. Espíritu Divino. Grítaselo. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate. Apodérate, apodérate.
el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí está Dios. Aquí se siente la aquí está presente con nosotros. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Palmitas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas. A ver cómo se mueven. Muévanse. Tú le dirías a las montañas. ¿Qué le dirías? Muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán. ¡Hey! Se moverán. ¡Hey! Se moverán. Y las montañas se moverán. ¡Hey! Se moverán. ¡Hey! Se moverán. A ver, con ánimo. Si tuvieras como un granito de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos. ¿Qué le dirías? Sánese, sánese, sánese. Ha llegado el momento de dejar que la palabra ilumine nuestras vidas. La palabra de Dios. Vamos a meditar en torno a un pasaje que es muy querido por nosotros. Yo los invito para que en este momento nos dejemos sumergir en él, nos metamos en el cuento, como se dice, dejemos que nos interpele, que nos exhorte. Vamos a sentirnos coprotagonistas en este pasaje. Del Evangelio según San Lucas. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero porque tú lo dices, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: «No tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres». Palabra del Señor. Muy bien, hijos. Vamos a dejarnos interpelar por esta palabra de Dios. Esto acontece inmediatamente después de haber estado Jesús en su tierra. ¿Cuál es la tierra de Jesús? Díganlo duro. Muy bien, la tierra de Jesús, Nazaret. Recuerden ustedes que cuando Jesús estuvo en Nazaret, pues como buen judío, fue a la sinagoga. Estando en la sinagoga, pues entonces pronunció allí la palabra, proclamó la palabra, y en la sinagoga de Nazaret, Jesús fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado Jesús? Porque empezaron ellos a decir: «Pero oíste, y este no es el de allá arriba. Este no es el hijo del de allá arriba, de este tal José y María. A ese no lo conocimos de pequeñito por aquí». Y a la gente le fastidió como eso, como que Jesús ahora tuviera una cierta autoridad frente a ellos. Y entonces la gente le reprochó a Jesús. Y le reprochaban diciéndole: «A ver, ¿y por qué no haces aquí los mismos milagros que haces en Cafarnaúm?». Le estaban exigiendo milagros a Jesús para poder creer en Él. Y volvemos al mismo punto del que tanto les he hablado y les hablaré hasta la saciedad. Nuestro gran problema es que necesitamos ver para creer. ¿Por qué no haces aquí los milagros que hiciste en Cafarnaúm para poder creer en Jesús? Para poder creerle a Jesús necesitamos ver milagros. Y así no funciona, hijos. No es ver para creer, es creer para poder ver. Es creerle a Jesús para poder ver. Pasa lo que ocurrió, por ejemplo, con aquellos 10 leprosos, que Jesús los mandó a presentarse a los sumos sacerdotes, y ellos fueron hasta donde los sumos iban de camino hacia los sumos sacerdotes sin haber pedido ninguna sanidad en su momento. Pero demuéstranos que si nos vas a sanar, no, simplemente el Señor les dijo: «Vayan», y ellos fueron, aún con sus cuerpos podridos, con sus cuerpos llenos de llagas. Ellos empezaron a caminar. Empieza a caminar, empieza el camino, empieza la ruta, créele a Jesús y te aseguro que la consecuencia será el milagro. Pero ¿qué pasaba en la sinagoga de Nazaret? ¿Por qué no haces en nosotros los milagros que hiciste en Cafarnaúm para poderle creer a Jesús? Y Jesús, con profundísima tristeza, les tendrá que decir: «Definitivamente, nadie es profeta en su tierra». Y se fue de allí sin hacer ningún milagro. Ponga en tela de juicio a Jesús para que usted sepa que Él no hará milagros en su vida. Se fue de la sinagoga de su pueblo sin hacer milagros. Pero miren ustedes el contraste tan particular. Sale de su pueblo Nazaret y se va a internar en Galilea. Y en Galilea ocurre absolutamente todo lo contrario. Cuando llega a Galilea, la gente se va, dice particularmente esta traducción del Evangelio en Lucas, que Jesús se sintió ¿qué?
apretujado, dice Lucas, en esta versión. Jesús se sintió apretujado. Mientras que los otros en Nazaret le dijeron que se fuera o lo rechazaron, cuando llegó a Galilea se sentía apretujado, casi que asfixiado. Y por eso tuvo que decir, no, aquí no. Me voy a ubicar en una barca, retirémoslo un poquitico para poder hablar con tranquilidad. Se sintió apretujado Jesús. Y estaba apretujado Jesús, no propiamente porque la gente de allí estuviera pidiendo milagros. ¿Qué dijo Lucas en su evangelio? La gente se agolpaba para estar cerca de Jesús porque querían escuchar la palabra de Dios. Ahí no dicen en ningún momento que querían milagros, ni que querían ver signos, ni que querían ver cosas extraordinarias. Solo querían escuchar. Había hambre de palabra. Solo querían escuchar la palabra de Dios. A mí me parece maravilloso el contraste que se da en estos dos lugares. Nazaret, su tierra, lo rechaza. Nazaret, su tierra, pide signos. Nazaret, su tierra, pide milagros. Nazaret, su tierra, lo único que hace es excluir a Jesús. Y Galilea es un territorio donde la gente se acerca, lo quieren tener cerca y quieren estar cerca de él básicamente para escuchar su palabra. Estamos ávidos de palabra. Necesitamos palabra de Dios en nuestra vida. Palabra que llena, palabra que sana, palabra que bendice, palabra que libera, hijos. Y es allí en este contexto de la palabra, cuando Él está enseñando la palabra, donde ocurre ese maravilloso milagro. ¿Qué dice Jesús? Boga mar adentro, salte de la orilla, porque es que la orilla es muelle, la orilla es cómoda. ¿Cuántos no nos hemos dedicado a ver la vida desde la orilla? ¿Cuántos no nos dedicamos a disfrutar el sol y el atardecer desde la playa, donde hay menos esfuerzo, donde las olas no tambalean, donde no tengo que tener tanta fuerza? Es mejor la vida desde la playa, tomándome un coco loco, que meterme en las profundidades del mar. Es mejor la vida desde la playa, donde no hay tantos esfuerzos, ¿o no? Creemos muchas veces nosotros. Y Jesús le dice a Simón, boga mar adentro, entra en la faena, lucha por lo que quieres. Pero ¿cómo me pides que luche más? ¿Cómo me pides que luche más? Eso mismo podría estar diciendo aquí en este momento una mamá. ¿Cuántas veces he tenido que luchar con mi hijo? Madrugadas, trasnochadas, cuántas zonas de rehabilitación, cuántos psicólogos, cuántos asesores, cuántas realidades y nada pasa. ¿Cuánto llevo luchando con mi hogar, con mi esposo, con su situación de drogadicción o alcoholismo? ¿Cuánto no he bregado yo durante mi vida a prosperar o a tener más paz económicamente? La lucha de Pedro es la misma lucha suya y mía, que tenemos que luchar todos los días con tantas cosas. Pedro que le dice al Señor, he trabajado toda la noche. ¿Y qué le podría decir usted al Señor? He trabajado toda mi vida por alcanzar ese proyecto, toda mi vida por traer más paz a mi familia, toda mi vida por alcanzar más serenidad entre los míos. Y parece que la pesca es infructuosa. Sin embargo, el Señor sigue repitiendo, boga mar adentro. No te canses de luchar. No te canses de esforzarte por lo que quieres. Yo no sé si usted hoy esté pasando por alguna situación difícil. Yo no sé si usted hoy esté atravesando un momento complejo en su familia. Pero sí le digo, hijos, ustedes hoy deben aceptar esas palabras maravillosas que exhortan de Jesús. Lanza las redes, no te quedes en la orilla. Lanza tus redes. Y finalizo con esto. Después de la gran pesca, porque cuando Dios habla, Él no nos defrauda. Simón Pedro se aleja de Jesús, se pone de rodillas y le dice, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Tal vez Pedro no conocía a Jesús como lo conocemos nosotros en este momento. La óptica de Pedro es miope,
la de nosotros es más amplia. Han pasado ya muchos siglos y ya sabemos quién es Jesús. Nosotros hoy no podríamos decirle a Jesús, aléjate de mí que soy un pecador. Por el contrario, tendríamos que decirle a Jesús, acércate a mí porque soy un pecador. No me sueltes de tu mano porque soy un pecador. Manténme entre tus brazos porque soy un pecador. Y tanto le gusta al Señor estar cerca del pecador que incluso después de Pedro confirmar su pecado, que le dice Jesús, desde ahora serás pescador de hombres. No creas que porque eres pecador necesitas estar lejos de Dios. A Él no le interesa tener a los pecadores lejos. Entre más pecador, más cerca de Él. Entre más pecador, más cerca de su corazón. Entre más pecador, más me abandono en sus brazos. Porque Él tiene la capacidad de transformar mi pecado en gracia y de hacer de mis pescas infructuosas y de mis lágrimas hacer una pesca maravillosa, una pesca milagrosa. Amén. Amén. El Señor va a hacer una pesca grande en nosotros. El Señor nos va a permitir mucha bendición. Yo los invito, hijos, en este momento, para que sintamos que el Señor nos ama, aunque nosotros lo rechacemos. Es posible que nosotros queramos alejarnos de Él. A mí me da mucha tristeza cuando escucho en asesorías espirituales a personas que me dicen, Padre, yo venía tan bien, yo venía tan enrutado, tan enrutada, yo venía haciendo mi tarea, yo era de Eucaristía, era del Santo Rosario, era de obras de caridad, y el día que caí, ese día dejé de venir a la misa, dejé de ir al grupo de oración. Pero ¿cómo? Si ya habías caminado tanto. Pero ¿cómo? Si ya habías hecho tantos esfuerzos. No, hijos. Si algún día por cualquier motivo te sientes frágil, si caes, si eres débil, con más ganas tienes que levantarte para volver, para acercarte a Él. ¿Saben por qué? Porque es en los momentos más débiles y más frágiles de nuestra vida cuando sabemos que Él nos ama. Uno sabe que el Señor lo ama cuando más huye de Él, porque Él inmediatamente viene a traerlo, a atraparlo a uno. Dile al Señor que el día de tu fragilidad, el día de tu debilidad, el día que reconociste tu pecado, sentiste que Él te amaba como nadie te ha amado. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando solo me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí
supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. A pesar de mi fragilidad, yo hoy no podría decirte como Pedro: aléjate de mí porque he pecado. Hoy te tengo que decir: estoy aquí porque he pecado. Acércate a mí porque he fallado. Ven a mí, Señor, porque me he equivocado. Te necesito. Te necesito más que nunca, Padre de amor. Te necesito. Quisiera que en un momentico de silencio ustedes dialogaran con el amado. Es un diálogo de corazón a corazón, como se entienden los amantes. De corazón a corazón. Y quiero que hables con Jesús, Eucaristía, a partir de unas tres preguntas que he preparado para ustedes. La primera: en este momento, ¿hay alguna situación en tu vida que te tenga cansado o desanimado? Así como Pedro tuvo que bregar toda la noche para la pesca sin conseguir nada, ¿hay alguna situación en este momento en tu vida que te tenga desanimado? Te pido que se la cuentes un momentico a Jesús. No porque Él no la sepa, porque Él ya lo sabe. Pero básicamente quiere escucharlo de tus labios. Quiere que tú se lo digas. Hoy, que te tiene triste. Hoy, que te tiene cansado. Hoy, que te tiene desanimado. ¿Te da pereza llegar ahorita a tu casa? ¿Otra vez al mismo problema de siempre? ¿Todavía las mismas deudas de toda la vida? ¿Tienes alguna enfermedad que has tenido que luchar con ella durante mucho tiempo? ¿Tienes alguna adicción, algún vicio? ¿Tienes algún hijo que está por caminos que no son sanos? ¿Una mamá que está enferma y tienes que ir todos los días a cuidarla, a voltearla de un lado para el otro para que no le den llagas, a cambiarle un pañal y te sientes cansada, cansado? ¿Un hijo en una condición especial que te cansa? Cuéntale un momentico al Señor, cuéntale un ratico al Señor qué es lo que te está pasando. Yo te pido que no te quedes desconectado en este momento. Él está luchando toda la vida para conseguir una casita propia y no se ha podido. Los muchachos tratando de sacar su carrera adelante y las cosas no se han dado. Tantos esfuerzos, tantos trasnochos, tantas madrugadas, tantas correcciones, tantos intentos, tantos volver a empezar. Háblale simplemente. Esas lágrimas que estás derramando en este momento son el signo de querer sanar tu vida y decirle al Señor: te necesito. Derrama tus lágrimas sin ningún problema. Porque
porque yo sé que te sientes cansado. Estás cansado. A veces la vida empieza a pesar muy fuerte, hijos. Tanto tiempo solos, muchos sin amigos verdaderos. Ya estoy cansado de estar mendigando amor, comprando amores baratos. Estoy cansado de las mismas discusiones con mi esposo, con mi esposa. De tanto trabajar y matarme para conseguir alguna cosa y a la larga no tener nada. Descarga todos tus sentimientos delante de Dios. Segundo, ¿cuántas veces has puesto todo tu esfuerzo en algo o en alguien que al final terminó en nada? Dile a Jesús que Él es todo para ti. Es que yo puse mi esfuerzo en conquistar a una persona y se fue. Pues dile que Él es todo para ti. Me dediqué a mendigarle amor a mis amigos porque me daba miedo sentirme solo o sola. Pues dile que Él es todo para ti. Algún día tuve una empresa muy próspera y se quebró. Pues dile que Él es todo para ti. Tenía un negocio muy bueno y se esfumó. Dile que Él es todo para ti. Una gran amiga, un gran amigo que algún día dejaron de hablarme. Dile que Él es todo para ti. Un esposo, una esposa que amé con tanto cariño, que cuidé como un tesoro y algún día se fue partiéndome el corazón en mil pedazos. Dile que Él es todo para ti. Un hijo al que cuidé con tanto amor y se fue de la casa. Dile que Él es todo para ti. Dile a Dios que Él es todo por encima de los hijos, por encima del esposo, por encima de la esposa, por encima de la plata, por encima del negocio, por encima de la empresa. Él es todo para ti. Que falte todo, menos Dios. Si algún día, Señor, por cualquier motivo, yo llegara a olvidarme de ti, por favor, tú nunca te olvides de mí. Si algún día por mi pereza yo llegara a olvidarme de ti, por favor, Señor, tú nunca te olvides de mí. Y finalmente, ¿cuál es tu actitud cuando algo no sale como querías? Cuéntale al Señor tranquilamente. Me da rabia, me da impotencia, peleo con todo el mundo, mato y como del muerto. Contesto con cuatro piedras en la mano, por el contrario, me vuelvo una persona dócil, soy humilde. Cuéntale al Señor cómo actúas cuando las cosas no salen, no funcionan. Porque Él seguramente te volverá a decir esta noche: boga mar adentro. Y aunque estés cansada, cansado, vuelve a lanzar las redes. Él te va a dar las fuerzas para hacerlo. Digamos todos: quiero ir mar adentro. Quiero aceptar tu reto, pero siento en la garganta
un apretado nudo y no sé decir nada. Oigo tu invitación, pero no suelto mis amarras y no me decido a zarpar para ir contigo a alta mar. Mejor me quedo en la orilla, porque es pequeña mi barca y son pocas mis fuerzas para cruzar las aguas. No podré ser tu amigo si me quedo en la playa recibiendo los besos de la tarde dorada. Pero no, Señor, ven a mi barca, desenvaina la espada y corta de una vez las cuerdas que me amarran. Amén. De pie, por favor. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el amor habite ya en nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos Jesús amado, acaba el día, gozoso dejo ya mi labor, y antes que tome grato reposo, postrado ante ti, te pido, Señor, dame, Dios mío, tu bendición. que te doy todo mi amor.
es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo y es por eso que te doy todo mi amor. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que ya muere, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora e injusta, e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén, amén, amén. Buenas noches para todos. La Virgen nos acompaña. Salir de tu casa, dispuesto a empezar una nueva jornada. Pídele a Dios que ilumine el camino por donde tú vayas. Y en el trabajo al volverte a encontrar con amigos que sea un encuentro feliz. Por la alegría, por el nuevo día que vas a vivir. Al final de esa nueva jornada, empieces a andar el camino a tu casa. Ya todo parecía sin sentido. Corría sin saber a dónde ir. Ya nada parecía consolarme.
pensaba tantas veces en partir. Me arrodillé ante tu altar y le decía: Señor, dime qué quieres de mí. He pecado y no sé si me perdonas. Ya no soporto seguir viviendo así. Y entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Bajo tu altar, ese ángel me tocó y me dijo: come, come y bebe, falta mucho por caminar. Ya todo parecía sin sentido, corría sin saber a dónde ir. Ya nada parecía consolarme. Pensaba tantas veces en partir. Me arrodillé ante tu altar y te decía: Señor, dime qué quieres de mí. He pecado y no sé si me perdonas. Ya no soporto seguir viviendo así. Y entonces, como Elías en el desierto, yo me quedé dormido bajo tu altar. Te adueñaste de mi vida. En mis labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. En tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar.
es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Me robaste el corazón. Que yo quede en el olvido y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón. Queda en el olvido y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, en las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el amar. Jesús, mi amor y más que amor y dulce paz.